Nuevamente este 9 de agosto se retomó el juicio en contra de los pediatras estelianos Lesbia Xiomara Guillén y Cristian Berríos, acusados por el presunto delito de negligencia médica y homicidio imprudente en perjuicio de una menor de 13 meses que falleció el pasado 19 de diciembre del año 2014. En este nuevo encuentro judicial se contempló la presentación de pruebas por parte de la defensa, en este caso el doctor Edgar Arauz, quien representa a ambos galenos. Dentro de las pruebas testimoniales incluye la revisión de este caso, viene a precisar a través de una auditoría que realizaron especialistas en pediatría, tanto de Estelí, Managua y otros municipios. Vamos a presentarles a continuación declaraciones del abogado Edgar Arauz, quien nos comenta cómo avanza este juicio hasta el momento y cuáles han sido las pruebas de descargo que ha presentado la defensa. Para hoy tenemos previsto evacuar toda la prueba de descargo de la defensa, esa es la meta, pero obviamente no podemos predecirlo porque, como te digo, dependiendo de las circunstancias, la declaración pues va a determinar si vamos más rápido o más lento, ¿verdad? Pero lo que la meta es esa, pues evacuar al menos la prueba de la defensa. ¿Cuántos propuestos son? Tenemos 8 peritos nosotros para que puedan declarar, dar su versión de los hechos y expresar pues su punto de vista profesional respecto de la muerte de la niña y si hay o no responsabilidad de mis representados, que en este caso toda la prueba indica de que no existe ningún tipo de participación de ella. ¿Todos estos peritos participaron en esta junta médica que hicieron esta auditoría aquí en el departamento de Estelí? Sí, todos son, bueno, algunos son de Estelí y para que alguna junta fuera imparcial mandaron a traer peritos de otro lugar y todos son coincidentes en el sentido de que la actuación médica profesional brindada a la niña fue adecuada. ¿De dónde más vinieron especialistas, pediatras? De Pueblo Nuevo, el pediatra especialista de Pueblo Nuevo y de la Trinidad. De estos 8 propuestos, ¿cuántos han pasado? Hasta el momento estamos evacuando el primero. ¿El primero? Sí, esperamos en el transcurso de la tarde evacuar el resto de peritos. Y afuera de la sala 2 del juzgado de distrito penal en Estelí, permanecen galenos estelianos en respaldo a los pediatras Xiomara Guillén y Cristian Berríos. Hoy, aparte de externar el apoyo, también dieron a conocer algunas anomalías que han notado, pues consideran que este proceso se ha tornado muy largo y agotador sin haber necesidad. Nosotros estamos viendo muchas anomalías en este juicio, que dice que supuestamente la señora está, yo tengo 2 pacientes de la SIDRA y esos pacientes me llegaron a decir a mí de que la señora se fue para Costa Rica. Ella no está ahí con problemas psicológicos, no está ahí, ellas dijeron que podían testificar, ella se fue para Costa Rica y supuestamente dijeron de que pues no querían meterse a problemas porque parece que el señor es violento. El muchacho trae las cosas. No se ha dicho aquí de que esta niña se le reventó la cadena. Se le reventó la cadena a la moto, no se ha dicho aquí de que se cayó y andaba alcohólico, no se ha dicho. Entonces digo yo, puro cuecho los que están ahí y definitivamente esto tiene que sentar un precedente. Ahí es un trauma psicológico, ahí te ponen el aire acondicionado, el aire acondicionado que no puedes ni respirar, ahí te vienes y te sientas en una silla hasta 15 horas. Entonces digo yo, ¿qué tipo de juicio es el que están haciendo esta gente? ¿Qué tipo de cuecho? De no valores morales, miramos de aquí, valores morales no sé porque no conozco a estas 2 fiscales, pero sí, valores humanos no existen, valores espirituales los tienen aniquilados. Y yo digo una cosa, definitivamente hay una línea fina donde no miramos realmente qué mal estamos haciendo a estos 2 médicos cuando ellos no tienen nada que ver en el paquete. Definitivamente, ¿qué espero yo? Que sea el juicio, que se haga como tiene que ser. No puede de ninguna manera estar ahí porque quitan a la doctora, provocan un abismo ahí. Quitan a la doctora que hizo el procedimiento, provoca un abismo ahí. Entonces, aquí lo que queremos es que haya justicia. Aquí queremos que no haya abuso de autoridad y que sí realmente aquí se tiene que aplicar la ley a quien tuvo la culpa. ¿A dónde está? En el mismo Código Penal, allí dice de que hay, dice, exposiciones de personas al peligro. Hay una pena
¿Qué pasa con este hombre que andaba en una moto bola y se le reventó la cadena y arrastró a la niña según los testigos que están? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Tiene él acaso? ¿Dónde está aquí? ¿Aquí dónde estaba tránsito? ¿Dónde estaba tránsito? Cuando vino y este botó a la niña y esto y lo otro, andaba sin casco, andaba boli con una niña de 13 meses. ¿Se trataba, doctora, de una zona rural, dice? Es una zona rural, pero yo te digo una cosa, se imagina que como Ministerio Público, aquí como algo que la policía realmente debería de tener oficiales en todas partes. Aquí, desafortunadamente, esa es la deficiencia, esta es la deficiencia de que el hospital carece de personal, igual la policía carece de personal. Entonces, miramos que hay deficiencias en todas las áreas. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Definitivamente, aquí todo es relativo. Bien, y las entrevistas que se realizaban era fuera de la sala de juicio, pues hasta el momento los medios de comunicación no han tenido acceso donde se está desarrollando el juicio. En las próximas ediciones estaremos brindando más detalles sobre este juicio que ha ganado la atención de los estelianos, pues por una parte se trata de una humilde familia de la comunidad La Sidra en la Trinidad y por otra parte dos médicos que han presentado muy buena trayectoria en su profesión. Estaremos pendientes de este juicio para darle a conocer si se logra hacer el descargo de todas las pruebas para la defensa y así podría conocerse los alegatos finales. Si no, será hasta un próximo encuentro que se conozca cuáles van a ser o cuál va a ser la situación final de este juicio, que ya esta es su cuarta encuentro con los médicos y con la familia de la menor que falleció el pasado 19 de diciembre. Este es mi reporte, Ana Gabriela, desde estudio a esta hora.